بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم Bismillah al-Rahman al-Rahim, w-bih nas wa-salatulai s wa Abu al-Qasim al-Mustafa Muhammad, Allah ma'salay ala Muhammad al Wali Muhammad, wa ala al-baitihi Ta'ibina En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz y las bendiciones de Dios sean con el Profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ascamo, leyes prácticas. Vamos a ver. Eh, un poquito más de lo que es esta cuestión de recomendar el bien y prohibir el mal. Uno había nombrado el último punto la, vez, la clase anterior con respecto a estos pasos o niveles graduales eh, que debemos atravesar a la hora de hacer esta, esta recomendación o esta prohibición, digamos. Y decíamos que el caso de la violencia física o el uso de un castigo, demás, eso normalmente tenía que recaer sobre los organismos públicos y demás. Eh, bueno, en el caso de crímenes mayores, obviamente que deben recaer sobre las autoridades correspondientes, es decir, la policía. Como decía antes, bueno, en, en Irán existe para cosas menores la policía moral, pero también la policía común, digamos. Guardia Revolucionaria y demás. Bueno, en nuestros países también obviamente tenemos la policía y demás. Y hoy día también hay distintos tipos de organismos, eh, digamos que son de, or de orden social también, que no siguen la, la ley islámica, pero también tienen una función moral. Por ejemplo, estas cuestiones de control, controles con, eh, con respecto a los derechos de la mujer, los derechos de los niños. Y bueno, distintos tribunales familiares y demás también tienen una relación bastante cercana con esta policía moral que también existe en Irán o en algunos otros países islámicos, digamos. Y bueno, como decíamos antes, el hecho de caer sobre la, la violencia física o los castigos deben ser eh, digamos, responsabilidad de autoridades mayores, no, uno no debería caer en eso. Eh, de forma individual, salvo en casos, bueno, por ejemplo, que tengamos la posibilidad, vemos que hay alguien que está por ser asesinado o una persona que está por, con intención de matar a alguien o bueno, lo que fuese, en ese caso obviamente que debemos eh, tratar de inter intervenir eh, y bueno, eh, tiene sus bendiciones y demás. Bueno, <coughs> vamos a hablar de algunas de las leyes generales que... que se refieren a este, esta obligación de la religión. Eh, que bueno, de forma general podemos decir que uno de los objetivos principales de esta obligación eh, de recomendar el bien y prohibir el mal tiene que ver con evitar que las personas en nuestras sociedades eh, caigan en crímenes o en pecados, digamos, ese es el principal objetivo. Eh, siempre que uno piense que el hecho para recomendar el bien o prohibir el mal eh, a través del consejo, por ejemplo, el de contar una historia o el de un proverbio o demás, digamos, o un hadís eh, va a tener un, un efecto, debemos hacerlo de ese modo, digamos. Eh, siempre tratar de buscar la forma más adecuada. Y bueno, entre ellas sí, siempre que uno lo haga con palabras adecuadas y de forma amable y demás, también es algo que es eh, preferible hacerlo de ese modo. Obviamente, como habíamos hablado antes, el primer paso es con gestos o con una cuestión que no señale directamente de modo de no, no herir la sensibilidad o no. Porque cuando uno remarca errores a otras personas despierta como ciertas autodefensas que esa persona tiene de su propio ego, digamos, de defender su propio ego, su orgullo, además que eh, dependiendo de la edad y el nivel también de, digamos, de piedad, que podemos decir, de tacua que tenga esa persona, los va a aceptar o los va a dejar de, de aceptar, digamos. Pero eh, debemos siempre tener en cuenta eso, no herir el orgullo ni la sensibilidad de las personas y tratar de llegarles de un lado en que no. Porque son mecanismos inconscientes, a veces esa persona directamente responde de modo mal, si uno le, le se dirige al de modo mal, y con lo cual va a ser más difícil que se comporte, digamos, o que cambie su, su modo de actuar. Bien, si uno cree que la repetición, eso es algo que también es muy común y que debemos tener en cuenta, a veces la primera vez que uno lo dice... O lo mismo que, que pasa cuando uno invita a las personas hacia la, el Islam o a la religión. Puede que una vez, como decimos en nuestros países, le entre por un oído y le salga por el otro. Pero a veces esta repetición uno se da cuenta y lentamente puede ser que esa persona en ese momento se lo tomó mal o se enojó. Pero después, cuando lo piensa en tranquilidad y con un poco de frialdad, eh, o por ejemplo, le sucede. Que las consecuencias de su acción son las que nosotros le veníamos marcando, le veníamos diciendo: Mira, si seguís este camino, te vas a chocar con esto o cual error, fíjate. Y bueno, la persona en su momento eh, entra en conciencia del error que está cometiendo. Eh, si esta repetición eh, creemos que va a servir, deberíamos tratar de repetirlo repetírselo la mayor cantidad de veces posible de modo tal que esa persona lentamente vaya entrando en razón, a veces es un trabajo de años, a veces eso está en manos de Dios, digamos, en las personas de golpe, como decimos en castellano, es como una ficha que termina de caer, es un algo que tiene que terminar de acomodarse en algún lugar de, del alma de la persona y eso implica un montón de circunstancias que están fuera de nuestro alcance, pero es importante, digamos, de al menos tener esa intención y hacerlo con toda la ama amabilidad y la, eh, con el mejor lenguaje y, y la mejor conducta y ejemplo posible, digamos. Eh, bueno, esta cuestión de insistir tampoco implica que, eh, perdón, la insistencia en el pecado de, de la otra persona no significa que tenemos que esperar que sea una persona que sea evidente para todo el mundo lo que está haciendo, sino que si lo vimos que lo hizo una vez y la segunda vez ya nuevamente tiene la intención y vemos realmente que está con preparando todo para hacerlo, bueno debemos en ese caso sí hacérselo ver o recomendar o decirle, tratar de hacerlo entrar en razón. Pero como decíamos antes, si lo hizo una vez y no sabemos eh, si tiene intención de volver a hacerlo o demás y nosotros lo traemos a, a colación también nuevamente puede herir la sensibilidad y es algo que no es bueno digamos bueno el caso de lastimar a alguien o matar en un caso extremo digamos está prohibido eh, uno, uno es, estas cuestiones que se ven por ejemplo en estos países donde están estos animales psicópatas que son eh, los Daesh o este mal llamado ejército, ejército islámico que van a las ciudades donde ven que alguien no reza o no sabe cómo se hace el rezo, los degollan así como si fuese. Eh, eso es completamente contrario al islam, a las tradiciones proféticas y a, y, y, a, y a las leyes más básicas de humanidad. Digamos, cómo vas a obligar a una persona a que eh, realice un acto que es espiritual, interior amenazándolo con degollarlo. ¿Dónde queda la intención de esa persona? La persona tiene que rezar por tener, un, por querer acercarse a Dios, no porque tiene miedo de que alguien le, le corte eh, la garganta con un cuchillo. Entonces es una comple cosa completamente psicópata y que no tiene absolutamente ni razón de ser, ni ningún tipo de relación con la religión, ni con el mensaje profético, ni de lejos, digamos. Bueno, ¿en qué casos está permitido en llegar a estos casos de lastimar o hasta matar a una persona? Es, por ejemplo, si sabemos que esa persona va a matar a otra persona o esa persona va a lastimar a otra persona, digamos, y con eh, lastimando lo vamos a evitar, digamos, por ejemplo. Eh, esa persona tiene un cuchillo o tiene algo con lo que quiere dañar a alguien, a una persona indefensa y demás, si da el caso que nosotros sepamos defendernos, digamos, y, y podemos evitar que esa persona, que puede ser que sea por un ataque de furia, a veces uno no sabe, podemos hacer que esa persona eh, no caiga también, porque también esa persona va a terminar cayendo en un crimen que también le va a costar mucho y a veces simplemente por no haberse sabido controlar en un momento, entonces si podemos evitarlo hasta físicamente, aunque implique una violencia, bueno, en el caso extremo, ya cuando es una persona que está con intenciones de matar, eh, si es por defensa de otra vida, digamos, también en ese caso, islámicamente, eh, no estaría prohibido. Obviamente hay que tener en cuenta las leyes eh, de cada país, porque existe el, el derecho a defensa, digamos, y eh, de hecho es muy común que, que, que no se sanciona el hecho de eh, la defensa propia por ejemplo alguien me viene a querer, me apunta con un arma y yo le disparo antes de que me dispare él. eso se considera una defensa digamos o sea no hay ningún tipo de sanción porque es defensa eh, en autodefensa digamos que uno ha por ejemplo matado lo que sea a la otra persona que nuevamente no solo a nivel ley civil sino que en ley islámica eso no se sanciona pero son casos extremos digamos donde Sabemos, bueno, y lo mismo cuando pasa con nuestra familia, con gente cercana y demás. Sabemos que está en grave peligro sus vidas. Y bueno, son, es el caso de que somos una persona que tenemos armas eh, legales, digamos, y demás. Y bueno, y esta persona, por ejemplo, entra a nuestra casa, una persona que entra a nuestra casa. Nosotros tenemos armas, digamos, para defensa propia dentro de nuestra arma y para defender a nuestra familia y demás. Eh, matamos a esa persona que entró a nuestra casa, no hay una sanción ni eh, religiosa y bueno, tampoco civil. Ah, bueno, hoy día lamentablemente en nuestros países a veces parece que la víctima siempre es el ladrón o el criminal y la persona que se defiende, eh, perdón, que la, 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 sí, la víctima siempre es el criminal y la... Y el verdadero la verdadera víctima, es decir, las personas que son robadas o que son invadidas o que son secuestradas, o a veces que son amenazadas de muerte, son los criminales por autodefenderse, digamos. Eso no eso es parte de las injusticias y, y de eh, una de, de las tantas marcas de, lo, de cómo la ley civil de nuestros países hoy día ha perdido, digamos, el criterio real de lo que es, qué es lo justo y qué es lo injusto. Se va de un lado a otro y no, no, encon, no encuentra el lugar intermedio desde el cual juzgar de forma realmente justa, digamos. Eh, y bueno, tiene que ver con esto de esta separación entre la religión y demás, de la vida pública en general, y que el hecho de que eh, directamente tener opiniones morales o demás, o juzgar a alguien desde un punto de vista de mal, moral sea directamente como una especie de pecado que Dios sabe por qué es considerado de ese modo, digamos. Bueno, en el caso de esta cuestión, en, a la hora de hacer recomendar el bien y prohibir el mal, no hace falta, eh, no hace falta hacerlo ten, poniendo la intención en Dios, es decir, eh, simplemente cuando tenían la intención de salvar a alguien o de... Eh, guiar a alguien está bien pero si uno lo dice bueno lo voy a hacer para agradar a dios eso va a implicar, implicar una doble bendición es decir las bendiciones por nuestra acción que va, que va a hacer que la otra persona tal vez recapacite o al menos recomendarle a que recapacite y al mismo tiempo la bendición de eh, que nos llega a dios digamos por la otra persona y por nosotros mismos una doble bendición digamos bien Mm. O una, una de las no es necesario que el, lo que estamos viendo, el pecado, o lo que esté cometiendo sea un crimen o un pecado mayor, digamos. A veces una persona está mintiendo o está hablando mal de otra persona a sus espaldas. Eh, eso nuevamente para nosotros nos hace obligatorio recordarle de que, bueno, estás mintiendo eh, de forma, eh, digamos, evidente porque estás mintiendo. Eh, eso hay que hacerlo, digamos, eh, lo tenemos que recomendar. Esto es algo muy. Eh, es una de otras tantas marcas que, que nos muestran cómo la religión islámica también es acorde a la, a la naturaleza innata de las personas, como los niños. Cuando uno miente enseguida, ah, ¿por qué estás mintiendo? Digamos, ¿Por qué estás.? Eh, digamos, directamente le sale del corazón decir, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Digamos, cuando saben que uno proclama no mentir o proclama hacer esto que lo otro, enseguida cuando uno contraría lo que son nuestras leyes básicas, digamos, enseguida el chico dice, ah, pero ¿por qué te estás, es como, ¿por qué te estás contradiciendo también a vos mismo? Digamos. Entonces, eso también eh, es parte de, de esta, es casi como si, se podría decir, un, una orden interna o un deber interno que, que sale desde internamente, naturalmente, de, dentro de nosotros mismos, digamos. Eh, en el caso de una persona que sabemos que se está preparando para realizar algo que es prohibido, digamos, antes de que lo cometa, ¿qué debemos hacer? Bueno, si sabemos que va a tener éxito, es decir, que va. no que va a tener éxito con su crimen lo que sea, sino que va a tener éxito, que va a llegar a, a, a cometer ese pecado o ese, ese mismo. a cometer el crimen, no si va, por ejemplo, quiere ir a robarse y va a tener éxito en robar y no va a ser atrapado, no si va a llegar a realizar ese crimen o ese pecado, o si podemos, eh, si tenemos certeza de que, de que lo va a realizar, debemos buscar también recomendarse de que no lo haga y eh, tratar de hacer que, de evitar que, lo, que, lo, que caiga en ese crimen o pecado, digamos. Si no sabemos si realmente lo va a decir o lo va a hacer realmente si no es simplemente que está haciendo un por ejemplo una persona que habla mucho o que se da se hace mucho hoy día y pasa mucho hay mucha gente que se eh, les gusta jugar o hacerse que son matones o que son patoteros y que hablan muchas pavadas lamentablemente toda esta cultura que hoy día realmente eh, mucho tiene que ver con la televisión de hablar de forma carcelaria o de, como pandillero y demás, todas estas cosas, a veces es que la gente que haga estupideces que no tienen ningún tipo de relación con la realidad, pero que en, no tengan, como decíamos antes, no, no quiere decir que esa persona va a cometer esas, esos actos. Eh, bien, que de todos modos hablar de ese modo también ya, ya implica cierto nivel de, de, de algo prohibido, digamos. Si no sabemos realmente, no, tenemos, no sabemos ni certeza, no tenemos dudas, nuevamente volvemos a lo anterior de como que no, no va a hacer nada, porque es una persona puro bla, 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 como di diríamos en nuestros países. En el caso de hacer evidente un error públicamente, tenemos que tener certeza de que eso va a tener un efecto. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, hay una persona, lo hacemos enfrente a su padre, si sabemos que esa persona va a tener una tremenda vergüenza frente a su padre y se va a arrepentir y lo va a dejar de hacer, está bien. Pero si eso va a implicar que se va a ofender y que tampoco el padre eh, va a tener un efecto, sino simplemente que vamos a estar dañando el orgullo de esa persona, bueno, en ese caso eh, debemos evitarlo. Con un padre o con un grupo de personas, por ejemplo, en una mezquita a veces se dice, no, esta persona es un pecador o esto que lo otro o en tal lugar, o bueno, eh, en distintas circunstancias. Por ejemplo, en nuestros países en la cuestión de, la, de, las, de las adicciones se hacen estas intervenciones que es un tipo de... Una intervención se supone que se hace cuando una va a tener un efecto en esa persona, o sea, se busca generar un efecto. Pero si es simplemente por difamar, eso es un problema. Bien. Eh, si uno va a caer, eh, va a cometer un pecado a la hora de realizar este, este recomendar el bien o lo que fuese, debería evitarlo. Eh, y tener cuidado, o sea, no, no caer en un pecado nosotros para evitar que otra persona caiga en el pecado, salvo como hablábamos antes en cuestiones de vida o muerte y demás. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, espero haber sido claro. As Salamu alaikum, warahmatullahi wa barakatuh. <laughs> اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا